Sí, bueno, hicimos un cuarto intermedio en la sesión extraordinaria y ahora estamos analizando la nueva ordenanza fiscal impositiva con los aumentos que mandó el nuevo Ejecutivo. Así que bueno, ahí estamos en reunión, en comisión de nuestro bloque, tratando punto por punto para evaluarlo y exponer en la sesión que se va a realizar hoy a las 20. Recién hablábamos con Matías de Matei y él marcaba que hay una idea de que en términos generales es un incremento de las tasas en alrededor de un 29%. Sí, eso es lo que estamos viendo, pero bueno, lo estamos analizando, todavía no tenemos una posición definida, estamos evaluando punto por punto, así que lo que propone el Ejecutivo es un promedio en general, pero casi todos los rubros estamos viendo que tiene un 29%, así que lo estamos evaluando. ¿Les ha llegado el dato de que podría haber menos coparticipación? ¿Desde el oficialismo les han informado eso? Sí, es lo que ellos aducen, de que la gestión última, la de Daniel Scioli, hubo una merma de 2 millones de pesos que nunca llegaron al municipio de Mercedes. Bueno, por eso hay que analizar muy bien, muy seriamente el presupuesto y más que nada la ordenanza fiscal impositiva ahora.